Bueno, queridos, esta noche, bienvenido a un nuevo stream nocturno. Iba a decir nocturno. Nocturno. Hoy tenemos charlita cadista. Me hubiera gustado ser previa, ¿no? Pero tertulia. Pero de momento vamos a dejar en charla con Juanma. Hablamos ya un ratito y con ustedes y charlaremos un poquito de un partido que está ya ahí, ¿no? Estamos en capilla porque mañana ya el Cádiz juega ante la Real Sociedad en el Real Arena, en un partido donde el Cádiz tiene la posibilidad matemática de salir de puestos de descenso si gana. Por supuesto, es bastante complicado, muy difícil. Estamos hablando de ganar en uno de los campos más complicados de España, aunque es verdad que no es la mejor Real Sociedad de esta temporada, no está en su mejor versión, y el Cádiz sí está, creo, en su mejor versión. Buenas noches a la gente del chat, los que se van incorporando poquito a poco, a BitMagic80, bienvenido, y también a Cadigol, y bueno, poquito a poco los que ahora vayan entrando, y por supuesto a todos los que me ven, nos ven luego, tanto por aquí, que se queda el vídeo, el directo colgado, tanto los que lo hacen por YouTube, que son pues cientos, ¿no? Miles, ¿no? Por lo general. A todos un saludo. Los del chat, pues podéis en tiempo real ir hablando con nosotros e ir compartiendo pues lo que queráis, ¿vale? Y vamos comentando. Como siempre, charla de previa, que vamos a intentar hacer charla, hacer tertulia de previa al partido para un poco montar nuestro posible 11 inicial, como solemos hacer habitualmente, y bueno, y comentar lo que pensemos que es más destacado de un partido que se me antoja muy importante, sobre todo porque, por lo comentado al principio, ¿no? Porque es que tenemos la posibilidad, después de vernos tan mal, de salir del descenso esta jornada. Pues yo creo que si ganamos, salimos. Estoy plenamente convencido de ello. En otro orden de cuestiones, la verdad que de momento poquitas noticias, y en estos momentos de la temporada creo que no haya mucha noticia es un buen síntoma, ¿vale? Porque cuando hay excesivas noticias no suele ser cosas buenas, ¿no? En estos momentos es trabajar durante la semana, que no haya noticias de lesiones, de problemas, y ir al siguiente partido y a por todas y a intentar, por supuesto, ganarlo. Buenas noches, hombre, Ale, está por ahí Alejandro. Hubiera gustado que Ale hubiera estado, lo que pasa es que ha estado de capilleo, ¿eh? El bueno de Ale ha estado de capilleo, y yo me alegro, ¿eh?, que haya gente como él que colabore con la hermandad de Cádiz en una Semana Santa, que estamos ya también, hemos dicho que estamos capilla previa al partido y ya estamos ahí, ¿eh? Está ahí la Semana Santa que se acerca, que quedan apenas 8 días para el viernes de Dolores, donde prácticamente da el pistoletazo de salida, y además entiendo que este fin de semana habrá bastantes actos en Cádiz, de los cuales, pues, los que nos gusta el tema, pues disfrutaremos bastante. Bueno, tengo por ahí preparado a Juanma, y vamos a echarle un poquito de previa. Juanma, ¿a dónde está Juanma? ¿Dónde está Juanma? Juanma, ¿qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Diego. Buenas noches, cadistas, dieguistas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? ¿Tú qué? Se van a... Juanmistas también, ¿no? Juanmistas. Bueno, algunos hay por ahí. Eso menos. Algunos hay también. Pero vamos, si hay alguno, se agradece de ahí corazón está. Y se le quiere. Se le recibe con los brazos abiertos. Ahí está. En el club, ¿no? De los Juanmistas. Por supuesto, en el club de los amigos. Esto es Club de los Amigos Cadistas. Bueno, Juanma. Sí, Juanma. Es que dime, estoy leyendo a Ale, dime. Que me está diciendo que claro, Juanma, no, que estoy pidiendo que entre. Y hombre, que le coge, le va a coger cenando, no puede ser. Dice, oye, muchas gracias por el... Yo esperando, ¿eh? Dice, oye, muchas gracias por la promo de esta semana en Twitter. No puedo hacer menos, y no será la única, por supuesto, que te hago. Igual que a Juanma también le tocó cosas, porque entiendo que soy colaboradores del canal... desinteresado y que menos, ¿no? Que echarle un cablecillo y si podéis subir de seguidores, además que compartís buena información, pues yo creo que es un bien para todos, ¿no? Los cadistas. Bueno, Juanma, nos acercamos a un partido que, bueno, lo primero, sabe que me gusta un poco de empezar siempre hablando de sensaciones, porque al final yo creo que las sensaciones resumen un poco el estado de ánimo de
tuyo en particular o de cualquier cadista en general, ¿no? El estado de ánimo suele ser más o menos parecido en todos los cadistas, ¿no? Entonces, te pregunto por sensaciones previas a este partido. Igual lo que tú vas a decir es lo que sienten ahora mismo muchos cadistas. Juanma. Sí. Pues me imagino que, como estabas tú comentando en la introducción, aliviosamente para el cuerpo cadista, una semana tranquila, que eso ya es noticia de por sí solo, afortunadamente. Y yo, pues, mira, ahí la tenéis, esperando para poder ponérmela para ahí. Vamos, que ya los otros días me la puse aquí en mi casa, ya os dije que yo me la monto aquí, en el estadio, aquí en mi casa, o donde vaya, vamos. Que no me hace falta cámara, como dice en fin. Bueno, vale, venga, sensaciones de cara al partido. Que las sensaciones son buenas, yo tengo esperanza de, ya lo firmé ante vosotros, que para mí un empate era buenísimo. Igual que dije que el empate del Celta me supo victoria, porque, vamos, más claro no se pudo notar que me supo victoria, vamos. El empate ante el Rayo, sé que debimos irnos 0-3, 0-4, 0-5 al descanso por lo menos, pero no nos pudimos ir, desgraciadamente. Encima se pusieron por delante y en el 102, cuando ya estábamos ya rezándole ahí a mi milagrosa, vino ese pase de Chu y un empate que todo el mundo decía que no valía para nada, y yo decía que sí, que era bueno, y lo hizo bueno el triunfo ya del Atlético esta semana, que es el que nos está empujando a todos los cadistas, vamos, a los demás cadistas, perdón, porque ustedes saben que yo era positivo desde hacía mucho tiempo, pese a que teníamos un panorama oscuro con muchos jugadores, pero el sabio de Hortaleza es más sabio que yo y que todos nosotros juntos, y decía, si quieres conseguir algo, tu meta, la que sea, tienes que llegar al campeonato vivo en los 10 últimos partidos. Y nosotros hemos cumplido como decía, con esa premisa. Y como decía otro sabio, que era sí, Víctor Espárrago, don Víctor Espárrago. Sí. Hoy, por favor, lo tengo en un altar. Inventor, no sé si llamarle inventor, de esa frase de ir partido a partido, que muchos se la asocian al Cholo Simeone, pero para nada. Eso es de Víctor Espárrago, que él nombraba mucho eso de ir partido a partido y poco a poco. Sí había una cosa muy clara, ¿no? Muy evidente, que hasta antes de los partidos de Celta y Rayo, donde al equipo verdaderamente se le vio un cambio, al Atlético de Madrid, por supuesto, hasta antes el equipo era otra cosa, ¿no? Y el equipo a partir del partido del Celta cambia. Yo creo que cambia sobre todo el hecho de que el míster quiera proponer otra cosa en ataque, es decir, que no se limite solo a defender, que se dedique, se decida también a atacar. Y yo creo que también un poco condicionado. Pero perdóname, guapo, ahí tuvo el condicionante y la suerte el míster, que Kwame dijo que es que yo me como hasta. Es que Kwame es increíble. Sí, también. Para también mí sigue siendo increíble. Que se comió a sus propios compañeros, le estorbaban incluso en alguna jugada. Es que eso fue el revulsivo del mundo mundial futbolísticamente hablando. Y yo creo que también tenemos que añadirle el estado físico del equipo, que tras un mes de trabajo del nuevo preparador físico, pues se está notando bastante, y el equipo ahora pues corren como condenados. Disculpadme, dos preparadores físicos trajo este señor. Que yo creo que en fútbol hoy día es fundamental, ya lo decíamos nosotros, que la mochila de 25 kilos que llevaba el Rafael Vizco la teníamos nosotros. Como dice Cádigo, se la han quitado. Bueno, buenas noches a todos los que se van incorporando ahora poco a poco, ¿vale? A directo. Buenas noches a todos. Está por ahí Pedro Pérez Aragón, también Javi Rodríguez, que dice dice Javi, Diego, yo apuesto por ganar a la Real. Pero si la cosa se complica, un empate sería bueno, hombre, ¿no? Portería cero. Bueno, a mí portería cero me da un poco igual. Yo he puesto el 0-0 en tu porra. Yo prefiero, si hay que empatar, prefiero que sea 5-5 o 6-6. Y yo ya. Pero no es por nada, pero no por el espectáculo en sí, sino porque por los goles de los delanteros. Por los goles de los delanteros tanto, sino por los goles. Es que al final estamos muy cerca del Rayo y del Celta.
En el tema de goles, El ¿no? Gora verás. Efectivamente. Se está igualando. Entre los dos los tenemos empatados en el particular Por eso y prefiero el perdemos en el cero en la general. portería. Pero es que si hacemos gol, Porque. pero necesitamos tener más goles a favor. Y es Sí, mejor. pero Diego, disculpa. Si el Celta ahora sigue encajando goles y nosotros dejamos a cero, ¿me entiendes? El menos 18, perdón, el menos 8 al Menos Real Sevilla 18. tiene Nosotros 18, tenemos menos 18 y ellos ellos tienen tienen, perdón, más. ellos menos 13 Menos y 13, algo de nosotros eso, menos sí. 18. O sea que hay una diferencia de que nosotros ganemos 2 a 0 y ellos pierdan No, un sí, no. 3-0. Me refiero que ¿Me si entiendes? empatamos, que si empatamos, que sea goles. ¿Sabes? Sí, Que sea pero goles, porque que no me molestaría tampoco. pero eso, el gol a favor también te suma en el caso de que Sí, haya en empate. caso es un punto a favor. No un punto a favor, sino que Cierto. en el caso de que los dos nos quedemos, por Esté ejemplo, empatado todo. en menos 14, se No, va empatado todo, decide eso. el decir de los goles a favor. Sí, ¿Vale? sí, Es sí, decir, sí. No, y el que primero. más goles tenga. Eso, los goles a favor, el que tenga más goles a Claro, favor, claro. ¿vale? Claro. Primero se mira, para que ustedes lo entendáis, el gol averaje, es decir, el resultado entre los dos equipos, en este No caso, viene bien esa. tanto ante el Celta como ante el Rayo Vallecano, es empate, es decir, estamos empatados. Después nos vamos al gol averaje particular de cada equipo, en este caso el Cádiz, el que está peor ahora mismo, tiene menos 18, pero también hay que contar que si el Cádiz alcanzase a estos equipos, se recortaría esa cifra de manera natural, ¿vale? Por el recorte de puntos en sí, y hay un descenso o una mejora en nuestro gol averaje particular, individual. Y después, en caso de que eso también se empatase, se va a los goles a favor de cada equipo. Así que al Cádiz le conviene hacer muchos goles. Por eso, si vamos a empatar, que sea un empate con muchos goles. Y si vamos a ganar, pues sí puede ser, que eso es muy difícil, es decir, lo que hicimos el otro día a la Real, al Atlético de Madrid es muy complicado. Si puede ser con más de un gol de ventaja, pues perfecto, porque vamos acercándonos a esos rivales. Y si los rivales pierden, que sean por bastantes goles, por los máximos goles posibles, porque eso también nos acerca. Al final, la liga puede estar en un gol, ¿eh? Y lo estamos diciendo 10 jornadas antes de acabar esto. La liga puede acabar en un gol de ventaja. Y cada gol es importante, tanto en defenderlo como en atacarlo. Bueno, Juanma, que veníamos comentando. La Real Sociedad. Bueno, una cosita antes, perdonadme, una cosita antes, que no lo he dicho. Que todos los vídeos, todos los directos están patrocinados por Fene y por Cervantes 12 by Fene, que me matan, ¿eh? Que he entrado en el directo y no he dicho nada. Y que el Hombre, próximo por 20 favor, de marzo. patrocinador, camiseta de las buenas. El próximo 20 de marzo sorteamos la camiseta oficial del Cádiz, patrocinada también por Fene y por Cervantes 12. El próximo 20 de marzo, miércoles 20 de marzo, tenemos el sorteo. Preguntaba ante Alex qué nos parece la destitución de Rafa Benítez como entrenador del Celta, rival directo. ¿Qué te parece a ti, Juanma? Yo ayer lo comenté, ayer hice yo un directito, estuve un ratito y comenté que, bueno, A mí ni fu ni fa. que eso mismo dije yo, que ni fu ni fa. A mí ni fu ni fa. Si te soy sincero, mira, yo creo que con Benítez no estaban bien, pero que este hombre, por mucho, yo los respeto que tengan esa fe los galleguitos, que el día de que salimos del Cádiz Celta, correcto, Sí. ellos ya sabéis que nos llevamos bien. Terminamos aplaudiéndonos, ya cuando ya estábamos en la calle, incluso me ofrecieron tomarme una cerveza, pero le dije no, me ha llamado Alex, que me llamó Alex, y me fui a buscarlo, pero se lo dije que se lo agradecía mucho de corazón y que lo típico, que tengáis suerte, que tal y que cual, pero no, vosotros hoy habéis demostrado que merecéis salvaros, que tal y que cual, en fin, lo típico. Y el fondo de la cuestión, ¿cuál era la pregunta, guapo? Que me he enrollado. De lo de Benítez. Ah, lo de Benítez, eso, ahí va, del Giralde, que tiene muchas. Gracias, disculpadme, porque hay veces que me he enrollado y hoy vengo un poquito de tristeza familiar, de un fallecimiento y tal, y vengo del tanatorio y tengo 40.000 cosas, así que disculpadme. Que lo de Benítez Giralde, ¿crees que lleva una varita bajo el brazo el hombre? Que sí, que lo habrá hecho muy bien con el Celta B. Estupendo. Hasta ahí de acuerdo, yo lo aplaudo, incluso si hace falta. Pero que una cosa es el B y otra es como si nosotros subiéramos a Cifuentes, en este caso, que no es que lo esté haciendo brillantemente en el B, pero bueno, ahí está el hombre haciendo lo que puede.
Y ellos se creen que no le va a costar al Celta de que los jugadores se adapten a su forma de juego y todo el tema que quiera implantar, porque todos los místers quieren implantar algo cuando llegan a un equipo. A mí que me den de tontería. Les gusta más jugador, les gusta otro, a no ser que se marque un Pipo Baraja y se suba a 6 del B, como yo vi en su momento. Hace 7 partidos, cuando las dos derrotas esa consecutiva con Pellegrino, yo decía revolución, revolución, pero ahora no la veo. Revolución en el Cádiz ahora no la veo, ¿me entendéis? Era en esos momentos. Yo creo Pues que como no se marque un Pipo Baraja o algo de eso, Pellegrino, le va a costar 3 partidos lo que adaptarse. sí se ha visto Pellegrino es que, Que se ha mantenido con dos cojones esos 13. efectivamente, que yo creo que ha hecho Y punto. Y punto. un proyecto, se puede decir, a ver, para las urgencias que Ha tenía el Cádiz, marcado metas pequeñas. efectivamente, se ha ido marcando unas metas y ha hecho un Claro. proyecto, se puede decir, a un mes vista. Y Claro, efectivamente, claro. a ese mes vista, ha recuperado al equipo anímicamente, físicamente, El ha físico recuperado era el jugadores físico. que se veía que era muy importante recuperarlo. Llámese Víctor Chu para la defensa, llámese Kwame, aunque ha tardado un poco más en entrar en el 11 de lo que todos esperábamos, pero ha recuperado Esperábamos. Kwame. Ya ha puesto a Juan Mía al 100%. Ahora está Sí. recuperando a Maxi, que es un jugador importante. Ha puesto a Robert Navarro a como un tiro. Y al final, pues, ha ido recuperando un poco armas importantes, ¿no? Perdón, es que, Sí, discúlpame, sí. guapo, es que los ha puesto como un tiro, ¿no? Es que ha ido superando a los que estaba jugando de titulares, a los Cris Ramos, a los Fali, y me dejo alguno por el camino, lo sabéis, a los Gonzalo Escalante me Lucas lo Pire, dejaba en que el también camino, estaba jugando claro, titular. Pire, y resulta que es que, claro, físicamente ahora ya igualamos y entonces las calidades de uno y otro pues se van notando, incluso ese pelín de físico que uno puede tener el 84% y el otro tiene el 87%, pues un poco, pero a lo largo de 60, 70 minutos, porque es que ahora le duran los jugadores 70, 80, 90 minutos, 110, los que le haga falta, y antes no llegábamos a los segundos tiempos porque sabíais que nos veníamos abajo. Ante el Atlético de Madrid se vio como en Claro, lo allí, como si el tramo nosotros estamos final. físicamente así, Bueno, esto no pasa. el tramo Es que estábamos final. El haciendo tramo entrenamiento. final. El tramo final del partido ante el Atlético de Madrid. El equipo Tremendo. se iba arriba a presionar como motos. Claro. Como motos. Se veía el equipo Claro. súper fuerte. Y Claro. eso está claro que entrando en estos últimos 10 partidos, ¿no? Que estábamos hablando antes de esa frase perdón, de Luis Aragonés. Nada. De llegar al final de liga vivito y coleando, y ahora es cuando se deciden las cosas verdaderamente, ¿no? Es decir, el Cádiz estaba bastante claro que el Cádiz este año iba a luchar por la permanencia. Después, si llegábamos muy bien al final de liga, o llegábamos mejor, es decir, llegábamos con 4, 5, 6 puntos, 7 puntos por encima del descenso, pues uno podía aspirar, como decíamos al principio de liga, ¿por qué no a intentar conseguir ese reto histórico de intentar quedar el puesto 11, ¿no? Que nunca hemos logrado quedar mejor del 12. Y bueno, pero si te ven en esta situación, por lo menos estar vivo, no estar como estar en Almería ahora mismo, que pues, prácticamente está desahuciado, sino que Claro. estar vivo, estar tan solo a 2 puntos de poder salir, y si estás bien físicamente y tienes un calendario que, A que bueno, se den dos resultados esta ya jornada. está. Así de claro, No, amigo mío. ganando, yo creo que ganando estamos fuera. Yo creo que el Celta no va a ser Hombre, capaz de ganar al claro, dos Sevilla. resultados. Ganando nosotros, es Nosotros que y. yo no, no, es que yo no veo al Sevilla perdiendo ante el Celta. Es que no lo veo. Bueno, comenta por ahí Ale que vuelve Kubo. Es una de las dudas. Creo Bueno, que que vuelva. tenía molestia a los isquiotibiales. Creo que es uno de los futbolistas, si no el más desequilibrante de la Real, que bueno, que también cuenta con jugadores como Brais Méndez, como Oyarzábal, bueno, un Mikel Merino, una cantidad de jugadores importantes. Barrenechea no va, que también es peligroso. Bueno, pues uno menos. Zubimendi, que es Joder, el pivote, como Zubimendi, sabéis. un tío que me encanta. Buah. Bueno, un equipo que bueno, Sadik, que está volviendo a jugar, que el otro día metió un gol de cabeza en Granada. Bueno, jugadores de mucho nivel, de mucha calidad, Claro. bastante peligrosos, pero que yo insisto, no veo
creo que está la Real Sociedad en el peor momento de la temporada. Pero también hay que decir, importante, que la Real Sociedad se está jugando competiciones europeas. Que este año no se pueden regalar los equipos porque si el Mallorca se lleva la Copa del Rey, que es una cosa totalmente probable, hay una plaza menos. Es decir, normalmente entran los 7 primeros en competiciones europeas, pero si el Mallorca gana la Copa del Rey, el que va a la UEFA es el Mallorca. Es decir, a competiciones europeas van los 6 primeros. Y ahora mismo el sexto es la Real Sociedad. Y por detrás tiene al Betis, que está muy cerca, muy cerca, muy cerca, y al Valencia, que tiene un partido menos y de momento está enchufado. De momento está enchufado. Así que no se pueden relajar. Pero bueno, a ver cómo lo encontramos. Está claro que el pico de forma no es el mejor y eso en el fútbol de hoy día y está demostrado, y nosotros mismos lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que hemos visto que cuando el Cádiz, cuando nuestro equipo, cuando un equipo no está bien físicamente, el hecho de que esté nada más que al 99% ya es suficiente para que un equipo te pase por encima. Lo que pasa es que la Real Sociedad tiene muchísima calidad y es capaz de sacar los partidos adelante, como lo sacó el otro día ante el Granada, remontándole el encuentro. Yo me he preocupado de Oyarzabal y Brais, que son jugadores más libres en el campo y difíciles de defender. A mí me gusta mucho Merino y Oyarzabal. Zubimendi también, por supuesto. A mí Brais Méndez es otro jugador que me encanta. Brais es otro jugador, pero es más intermitente en los partidos. Brais, por ejemplo, para mí yo lo veo un jugador que de 5 partidos te hace uno bueno. Empezó bien, pero es verdad que ha tenido su momento de que se ha desinflado un poco. Bueno, un equipo bastante potente. Pero es un equipazo con un entrenador que rota, que creo que domina, sí, desde mi punto de vista, domina muy bien. Más sana. Domina muy bien las rotaciones del equipo, así que lo normal es que veamos cambios, ¿no? En la Real Sociedad. Es decir, ayer en el vídeo de la previa que grabé ayer, que he subido hoy, pongo un 11 probable de la Real Sociedad que probablemente pues después lo rote bastante, claro, porque suele ser un entrenador que rota bastante y además que no suele dar ninguna pista en ruedas de prensa, ¿eh? Suele engañar bastante a los medios de comunicación. Además, incluso él hace más de una vez ha hecho bromas en ese aspecto, ¿no? Sí. Con el tema de los 11 iniciales, sobre todo cuando le llegan partidos importantes y tal. Bueno, Juanma, nuestro Cádiz. Eso es, vamos allá. Vamos a darle. Vamos a empezar a conformar un poquito la alineación, esa probable alineación. Muy sencillo. Que parece que va a estar muy sencillo esta semana, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Debe variar muy poco. Vamos, siempre que hablo es bajo mi modesto. Bueno, por supuesto, aquí siempre claro, damos nuestro punto de vista. Mira, claro, Javi Rodri, por ejemplo. El canal de Diego Cadista, pero cada uno damos nuestra humilde opinión. Una cosa es cómo se llama el canal y otra cosa es las opiniones de la gente. Claro. Mira, de momento, mira, estamos diciendo pocos cambios y Javi Rodri dice, jugaría con Machime y Arribro. Ale, ¿de verdad dudas de Oso? No te creo, Ale. Es que voy perdido hoy. Y para que veas, y Ale duda de Oso. Venga ya, Ale. Creo que te está buscando la lengua. Sí, yo creo que sí. ¿Por las declaraciones? No he escuchado a Pellegrino. ¿Qué ha dicho Pellegrino? Venga, danos ahí. Ah, vale, venga, chivate. Por eso te tenía que haber conectado, hombre fantasma. Yo no sé. Lo bueno es que tiene el chat todo animado, ¿entiendes? Porque da mucha información y se lo he agradecido hace 2 minutos. Que el tío está muy bien en el chat, pero estaría bien aquí diciendo las cosas en directo. Yo pienso que puede que salga el mismo 11, pero después hay posiciones donde el míster perfectamente puede hacer cambios. Pero no es en Oso, yo creo que no es en Oso, Bueno, pero por ejemplo, Javi también duda de los laterales, pues se puede dudar. Bueno, empezando por detrás, el portero Ledesma, yo creo que hay poca duda, ¿no? Después de recuperar en el último partido a la versión más habitual de Ledesma, que es la buena, ¿no? Esa versión donde es muy seguro, donde
hace buenas paradas y te da puntos gracias a esas paradas. Es verdad que el Atlético de Madrid tampoco le exigió en exceso, pero sí tuvo Qué gatunada, qué gatunada. alguna Madre mía, intervención tengo la mente. de bastante mérito. Los defensas centrales. Aquí ya han comentado lo de las dudas de Osito, ¿no? De Osito. Parece que Xu es claramente el defensa central titular Hombre, el capo, ya lo del dijimos, que Cádiz. el capo ahora mismo es Chus, Víctor Chus. ¿Eh? Oye, estoy muy molesto, discúlpame, Diego, este inciso, ¿eh? Estoy muy molesto con los rumores esos que lanza, no sé a quién le interesa, al que le interese me da igual. Yo ya O del Valencia, ¿no? le he contraatacado, exacto. Aquí, ¿qué tiene que Pero ver eso, si es Chus? Pero eso del Valencia ya. ¿qué roneo se va a pegar Valencia si no tiene ni un puñetero Pero duro? lo de. Ojo que A ver, ¿qué va a venir a lo del comprar Chus? Valencia no es nuevo, ¿eh? Lo del Valencia no es nuevo. Xu ya Pero que da sonó en verano para el igual. Valencia, ¿eh? Pero que da igual. Y si Víctor está aquí contentísimo de la muerte, si aquí fue Internacional Sub-21, la meta ya él lo mostró, porque ahora no, porque no, pero me ha contestado cuando yo prácticamente comenzaba y todo el mundo me odiaba, me siguen odiando muchos, me contestó a dos tweets, ¿me entendéis? Y me dio las gracias por esos ánimos que yo le mostraba, que tienen que estar, fíjate, yo que sepa encontrar eso. Y me daba las gracias por darle esos ánimos y esa confianza que yo mostraba, porque yo uno de los tweets eso que puse es que se ha hecho Internacional Sub-21 aquí y aquí se va a hacer Internacional Absoluto. Lo que pasa es que por mala suerte le vino la lesión esa y eso le cortó ahí a la Eurocopa, creo que era, o el Mundial o qué sé yo, porque era la proyección que llevaba con el hombre este. Que es que lo llevaba siempre y siempre jugaba titular. Era un fijo en la sub-21, Víctor Xu. Sí, sí. Ahora ha salido el Con De rumor La Fuente. del tema del Valencia. Bueno, Sí. Y me molesta por eso, porque el Valencia no tiene un pavo. el Sí, Cádiz, él está más a gusto aquí y le quedan 2 años. Víctor Xu en su día le costó ¿Creéis que le va a dar facilidades el Cádiz para que se vaya por 5 millones, pioso? ¿Y la mitad son del Madrid? no lo sé, no lo sé. No Vale, sé qué Diego, por pensamiento favor, que tiene tú el eres Cádiz. inteligente. Sí, pero repito, muchas veces se nos escapan muchas cosas, ¿vale? Se nos escapan muchas cosas que no están a nuestro alcance y yo creo que a día de hoy, ¿Qué sí, cosa se me va a escapar todas? yo sinceramente creo que si el Valencia hoy día viene con esa cantidad de dinero, Víctor Xu es muy probable que salga Por del Cádiz, cinco kilos, que 2,5 millones son del Madrid y la parte de Hacienda que tienes que pagar. Pues yo no creo que se vaya. No, 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 que no, que no me lo creo. Entonces hay algo más detrás, como tú dices. No lo sé. No lo sé. Yo Supuestamente, hablando siempre, claro. Supuestamente y presuntamente. creo Eso que quede que bueno, claro. es una cosa que está ahí muy en el aire. Primero, que lo del Valencia sea una cosa real. Y Yo más luego, bien veo que es por hacer la puñeta y desestabilizar mentalmente, ahora que nos ven bien, así de claro. yo sinceramente, en mi opinión, a no ser que sea un Y defensa. discúlpame porque te he abierto un debate que no No, venía al no, da caso, igual, pero pero bueno. si estamos hablando al final de los defensas y para Vale, eso vale. estamos, ¿no? Si estamos hablando de cada jugador Gracias, personalmente, amigo. hacemos las previas un poquito para esto, ¿no? Para también comentar un poco el estado de cada jugador y al final esto es parte del estado del Claro. jugador, ¿no? Que es su tema mental. Claro. Y no quiero que le hagan la puñeta, ni a él ni al equipo. Yo Si le creo. llegan esos paritos, le pueden afectar al hombre. Que es lo que yo creo que quieren. Ese Remaglia dice: Juanma se está tomando 1 litro, me da a mí. Por No. la Y ha visto, y Diego acaba de ver, lo puedo jurar por lo más sagrado que es agua. Vamos, y si hace falta, mirad, la vuelco aquí, mira. ¿Ves? botellita. Agua. Qué cosa más grande. ¿Vale? Qué cosa más grande. La chava Aquí antes, primero que no bebo alcohol porque tengo medicación bastante fuerte para el tratamiento de cáncer y demás. Y luego tengo otras patologías que no vienen al cuento. Ahí está, como O dice sea que Cadigo, no puedo beber alcohol. duda fuera, ¿eh? Duda fuera. Ha despejado todas las dudas, igual más. Muy bien. Estos son momentos auténticos de Ya os he Juanma en dicho que directo. Juanma no es mentiroso. Juanma puede llegar a ser un hijo de puta cuando hace falta, cuando le toca el Saboca. alma o los sentimientos. Lo siento por la palabrota, ¿vale? Pero
Yo a todo el mundo que se porta educadamente y bien con Juanma, Juanma es un caballero de los, vamos, desde las uñas de los pies hasta el último cabello, hasta la peineta, hasta lo que dijo, lo que dijo Pellegrino es: Oso tiene que seguir trabajando, si lo elegí es porque confío en él y esto eleva la competitividad del equipo. Que viene de otras ligas, pero saben que pueden ayudar sobre Diadé y Osu. Así que, bueno, de momento, hombre, vamos a ver. En el tema central, bueno, estábamos hablando de Víctor Xu. Y para cerrar, bueno, para cerrar un poco, o si queremos seguir hablando de Víctor Xu, seguimos hablando de Víctor Xu. Bueno, yo, mi opinión, mi opinión si personal. Se me ha ido un momento. Okay. La lengua, pero yo soy así. No, que va, no pasa nada. Tú eres, si por eso viene yo tanto. Yo soy sincero. Si por eso viene tanto al canal, porque eres así. Si fuera de otra manera, no vendría. Vale, pues discúlpame por así. Es que a mí no me gusta hacer estas cosas, pero es que. Vale, gracias a todos. Y a ti, Diego. A ver, lo de Víctor Xu. Para ir cerrando. Yo, si me tengo que gastar pasta por un jugador, es por un delantero. Claro. Yo, sinceramente, por un jugador que te da 5 o 6 partidos buenos en una temporada y es defensa y me dan 5 millones de euros, pues yo lo vendo. ¿Vale? Lo vendo, lógicamente, para después fichar uno mejor. No para después no fichar a nadie y decir que Machi es el sustituto. ¿Sabes por dónde voy, no? De hacer la venta más grande de la historia del Cádiz, documentada, que es Bongonda y que no venga nadie. Porque no vino nadie. La realidad, vino un jugador cedido. No vino nadie. Lo que vinieron fueron jugadores cedidos. Robert Navarro, Darwin Machi, Masi Gómez, ahora vino Juanmi, cedidos. Así que aquí fichar no se invirtió en nadie. Vino Kouamé, pero bueno, vino un medio centro. No tiene nada que ver con un delantero. Ese es el problema. Es decir, a mí me dicen, me dan 5 millones de euros por Víctor Xu, creo que es una buena venta. No me parece pues yo una creo mala, que no. No me 2 parece millones una... y medio para el Cádiz. El problema, que pagar Hacienda. Bueno, pero Hacienda no se paga por esos movimientos, creo. ¿Que no? Creo que no. Yo creo que a partir de. No sé. Es que como no he tenido ese dinero en mi vida, ni lo voy a tener a este paso. Yo sé que, por ejemplo, cuando se paga una cláusula de rescisión. Cuando se paga una cláusula de rescisión, se paga el IVA. Cuando. Claro, es el cuando tema del IVA. Cláusula, ahí voy. Ojo, cláusula de rescisión. Pero cuando hay acuerdo entre clubes, no se paga. Porque hay equipos que depositan la cláusula de rescisión, pero llegan a un acuerdo con el club al que le ha hecho. Va a comprar a ese jugador, llegan a un acuerdo y lo firman. Como que los dos están de acuerdo en la transacción y se ahorran el IVA. Es decir, que si es un acuerdo entre clubes, no se paga. ¿Vale? El tema es que para cuando entra dinero, para crecer, si tú quieres crecer, hay que reinvertir. Si tú lo que haces claro. es sesiones, otra cosa, sesiones. Pues no se crece y lo que hace es que seamos o que nos quedemos igual o crezcamos demasiado poco y nuestros rivales crezcan más que nosotros, que es probablemente lo que nos ha podido pasar esta temporada. Discúlpame otra vez, Diego, dale, dale. Guapo. Ahí, ¿recuerdas esa época que estuvo? Ahí sí estuvo activo Don Manuel. Ahí sí fichó a los Álvaro, a los Jiménez, ¿te acuerdas? A los Jiménez, al portero de yo no sé dónde, al otro de yo no sé cuánto. Trajo a varios extranjeros, a varios chicos Parvea, el Beticani, el este. Tenemos muchos cedidos y otros que se les dieron la baja, el David Mayoral, el otro. ¿Recuerdas esa época que se invirtió? Que si 2,5 millones, que si 5 de. Que si, perdón, casi 3 del otro Jiménez. Bueno, eso fueron. Del Albacete. Eso fueron un poco de. Mira, pero todo sí, tiene. Experimentos, pero. No experimentos, sino que todo tiene un poco su historia, ¿no? Álvaro Jiménez, cuando viene, era un buen fichaje para segunda. Sí, lo que pasa. Para segunda era un buen fichaje, pero para primera se quedó corto, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, que Jiménez al final creo que costó... En segunda tampoco nos dio, Diego, por lo menos para mí, pichamiento. Sí, pero él vino en el mercado de invierno. Fue el parón por el COVID, el tirón prácticamente. Sí. Después le costó trabajo adaptarse, metió algún gol. Y después tiene la compra obligatoria. Poco. La compra obligatoria. La compra obligatoria, igual que la tenía Chocolosano, igual que la tenía Iván Alejo, igual que la tuvo Malvasi.
Igual que la tuvo, bueno, la tuvieron varios. Y después lo de Álvaro Jiménez del Albacete, ese fue una Claro, los petición dos ex, Jiménez. ese fue petición expresa de Álvaro Edne Cervera. Cervera. Eso fue una Sí, petición expresa cierto. de él. Y después es verdad que había otras, pero eran inversiones muy mínimas para un equipo de primera división. Sí. Sí eran a lo mejor más potentes para un equipo de segunda, pero claro, cuando es una opción obligatoria de compra, en caso de ascenso. Bueno, y al final le salió bien una, la del Jovanovic. Bueno, bien, ¿no? Porque al final Jovanovic Ha pillado 2 kilos y pico, creo que fueron, y ¿no? pilló O 3 algo. millones o algo así, ¿no? O 5 incluso, ¿no? Y ha habido pasta con el equipo ese inglés, ¿no? Bueno, ahora mismo de eso no me acuerdo, la verdad. Lo de Sí, Jovanovic. sí. Bueno, El 11 que te he dejado con el 11 a medio de la Deport Álvaro Defensa. Jiménez es el fichaje más caro en la historia del Cadiz. Ya no. Ya el más. 5 kilos creo que fueron. No, Fue 2,9. una. Fue 2,9. 2,9. Yo creo, no sé si la ha Vale. superado Kwame ya o lo ha superado. De Kwame yo tengo en mente que han sido 2.800.000. No, yo creo que más Tengo o menos. yo si va por ahí. No sé, yo creo que está más o menos igualado. Sí, pero puede ser, puede ser. Kwame fue 2,5. Es que O luego no 2,5. sabemos Fue lo 2 que y algo. hay de gastos de Claro. representación Y y de gastos Escalante. de gestión y Y todo el Escalante tema. fue por ahí también, creo, unos 2 o 3 millones. Sí, 3 kilos o algo así se rumoreaba. 2,5 también, ¿no? Pues entonces sigue siendo. Jurado el enamorado, como le decía Diego. Señor, jurado el enamorado. El enamorado que Yo estaba enamorado, piso. estaba todo el día subiendo fotos en Instagram con su novia, con su mujer, fotos amorosas ahí Ah, en el Rocío. Y todo el vale. día, fue el enamorado. Yo le puse el enamorado. Vale. Qué fracaso. Bueno, las cosas Uf, de Vizcaíno. A del veces. Cádiz, pero Bueno, estábamos con el 11 inicial. Hemos dicho que Ledesma parece sí. seguro, que Chu ahora mismo en Sí. baluarte en defensa. Que el Sí. compañero, aquí viene quizás la primera duda, ¿no? A mí Osou, Yo no tengo a dudas. mí me gustó muchísimo. Es decir, no Jao, entendería por que se favor. cambie. Pero, Volvemos pero. a dar las estadísticas de los otros días, que las tengo aquí todavía. Las estadísticas fueron buenísimas. Que Pero, va, no vamos a alucinantes. olvidar, no vamos a olvidar. 0 faltas cometidas y una a su favor, que le hicieron. Esa es una Pero pequeña. no hay, pero como dice Ale, lo que voy a decir yo, Es que se anticipaba a todas. pero tenemos a Fali, que Pero Fali que me da igual, es un Fali no futbolista está ahora mismo muy mejor que Oso. importante Vale. y no nos extrañemos que Fali sea titular en este partido, no nos extrañemos para nada, ¿vale? Pues yo sí me extrañaría, con todo mi respeto para el Titán. La gente dice por ahí, Chujusu no se toca. Hombre, por favor, es que es de locos. Es ponerte una pistola en la cabeza tú La solo. gente por lo Es general que. pues, está opinando Por favor. de que se quedaría Yo ya con. digo que yo respeto y quiero y admiro mucho a Fali, cuidado, y a muchos jugadores del Cádiz. Pero lo que es obvio es obvio. Lo que está bien no se toca. Eso lo decía tu abuelo, el mío, el del otro, el de la moto. Sería lo más lógico, pero bueno, Hombre. nosotros vemos desde fuera y el entrenador lo ve desde adentro con varios entrenamientos y viendo. Bueno, a ver, Pues yo yo lo vi en tengo. el primer entrenamiento que lo vi, en el primer trocito que vi, en un sketch que vi de entrenamiento, dije, este tío está ahora mismo físicamente 200% y nosotros 60%. Es que lo dije y ahí está grabado También en vamos a tu decir una cosa, programa. que Fali también habrá tenido el problema de ese bajo rendimiento físico, ¿no? O esa preparación Claro, física deficiente que muchos todo el mundo toques. veíamos. Igual Fali ahora, después de este mes y medio trabajando con el flaco Pellegrino, Sí, ha recuperado igual mucho. ha recuperado, ¿no? Entonces Sin duda. todo sería verlo. Sin De todas duda. formas, a mí me generan dudas. Yo creo que va a jugar Osu. A mí Hombre. mi primer pálpito es juega Osu, pero después no nos extrañaríamos para nada que jugase Fali en un partido donde el Cádiz, hay que recordar, va a estar, creo que Bueno, yo sí bastante veo. más Sí, sometido que en estos partidos discúlpame anteriores. otra vez, querido mío. Yo sí veo a Fali en una defensa de 5, porque los otros días mucha gente vio. Una defensa de 5 por momento decía, Ale fue uno de ellos. Yo para mí era un 4-4-2, sino que lo que vengo diciendo, tú puedes sacar el dibujo táctico que quieras, pero no tiene por qué ser marcado cerradamente. Tú puedes luego variarlo en el partido para tanto para el ataque como para la defensa, atacar un balón, defender un balón en contra. Ahí sí.
¿Me entendéis? O sea que en cierto momento o en dos minutos se adoptase de que Javi tiraba un poquito para el centro de la defensa y que Sobrino intentaba de tapar su lateral izquierdo, hasta ahí llego, pero eso no era de dibujo. Eso era una pequeña variación del 4-4-2 clavado que teníamos. Vamos, perdón, clavado no. No clavado, sino que flexible, como flexible, yo quería. Como deben de ser, perdón, los sistemas que tácticos. Me he trabado y me he comido el no. Lo más flexible. Mira, Ale Espinosa dice, yo diría 60% Oso, 35% Fale y un 5% Meré, por darle un porcentaje a Meré. No, yo sí, hay defensa de 5 con 3 centrales. No, no, se refiere al porcentaje de que juegue uno para o ese, que juegue para, otro. Para un puesto. No, uh-huh. Para mí 100% Oso. 100% Oso. Yo dejo la duda ahí 100%. De Fali. Igual le daría Oso un poquito más, le daría a lo mejor un 80%. Le daría a Fali a lo mejor un 19% y un 1% a Meré. Yo creo que tiene muy pocas opciones de jugar, aunque no deja de ser cierto que en el partido en Vallecas no estuvo del todo mal, ¿eh? No hizo mal partido. No, pero no, bueno, no. Creo no que ha hecho ningún mal partido junto a Chu. Creo que Osu está... Lo único corto de gasolina en los finales. Sí, bastante corto. Bueno, lateral derecho. ¿Ha suscitado alguna duda lo de Iza, ¿no? Es decirle... Sí, pero yo vi a Saldúa muy mal el día del Celta. Muy, 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 muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Y lo siento recalcarlo tanto. Lo vi muy, muy mal. En principio parece que Isa... Además, Isa es un tío muy picado. Ahí no hay color. Y que eso que Isa no está bien, ¿eh? Porque ya lo hemos dejado claro en el programa varias veces, que él se tiende a venir a cubrir el centro de la defensa. Deja los dos centrales, Isa. Cubre tú el lateral y encárgate del lateral. Y que no te desborde el interior ni el exterior, ¿me entiendes? Y tú, céntrate en lo tuyo, por tu ese bueno. Que... Lateral izquierdo, Javi, parece que, claro, que va cogiendo ritmito, ¿no? Sí. Que van mejorando, aunque no deja de ser cierto, bueno, que... Dos asistencias ya, ¿no, hermano? Un par de asistencias tiene, ya... Seguida, consecutivas. Uh-huh. Bueno, no... ¿En tres partidos dos asistencias así? Correcto. No. No, tiene una, ¿no? Tiene una asistencia del último día y después una que dio la primera jornada de liga. Vale, vale, vale. Uh-huh. Tuvo el gol. Me dio el gol con asistencia de Chu. No, no. Vale, tiene, vale. En la primera jornada dio una asistencia y el otro día le dio la asistencia a Juan Mingol y dos asistencias. Al César lo que es del César. Que son unos números muy buenos para ser un lateral izquierdo, ¿eh? Bastante bueno. Sí. Parece que FIBA ahora mismo, pero bueno. Hombre, mejorable, por supuesto. Ha tenido sus momentitos esta temporada. Nos vamos al centro del campo, donde parece que la pareja Rubén Alcaraz-Cuamé se ha consolidado. Ese matrimonio está bien avenido, ¿eh? Está consolidado completamente, ¿no? Sí, ese matrimonio... está, vamos, de dulce. Van a tener un partido ahora... muy difícil, porque delante hay un centro del campo muy potente. Sí. De muy buenos jugadores. Yo no sé si ahí es donde podría erradicar la duda. Figúrate tú. De que alguien hiciera labores de ayuda a esa pareja. ¿Me entendéis? Entre el extremo, uno de los dos extremos, y aporte a esa pareja. Que apoye a esa pareja. Alberto Luz dice, Cuamé es el centro del campo, él solito. Abarca mucho, mucho trabajo. Sí, pero cuidado. Rubén Alcaraz está mucho más centrado, por fortuna. Es que antes quería hacerlo todo el hombre. Él se veía tan impotente que quería hacerlo todo. Y lo hablamos. Yo estoy, muy de acuerdo ahí. Bueno, tanto con Ale, que dice que Robby va muy bien mucho al centro a ayudar. Y también lo que dice Javi, ¿no? Que Sobrino ayuda mucho, muchísimo en labores defensivas. Que al final, Sobrino, yo creo que básicamente es titular por todo ese trabajo oscuro que hace por detrás. Bueno, después tiene su toquecito en ataque de vez en cuando, con la asistencia del otro día, pero es un futbolista que está muy bien físicamente ahora mismo, que se va así, que es una ayuda, ¿no? Y este va a ser un partido de mucha briga, de mucho trabajo y muchísima. Aunque, y además ellos un equipo que muy bien. Eso, ellos mueven muy bien la bola. Que la mueven bien y va a ser bastante complicado. Una tanto pregunta, en Diego, corto si, como en largo, mira, cuidado. Pregunta, Cadigo, una pregunta, Diego, ¿sistema de tres con carrileros como contra el Atlético de Madrid? En la ida,
Yo espero que no. Lo hemos propuesto, vamos, lo hemos dejado, yo lo he dejado caer, pero A mí no me en gusta. principio vamos a apostar por el 4-4-2, creo yo. A mí no me gusta. A A mí no me gusta. Creo que el equipo está jugando Yo bien y prefiero no reforzar necesita. el centro de campo si acaso, Yo veo bien el equipo. pero yo creo que con las ayudas que ofrece A mí Sobrino las y únicas dudas. Rubén A Navarro. mí la única duda es la de siempre. Lo que pasa es que como no hay nadie que verdaderamente me dé garantía, que es ahora mismo Robert Navarro, el otro día lo cambió a la derecha y hizo un buen partido, por la izquierda estuvo Sobrino, y aunque se pueden cambiar de banda perfectamente, y la única duda que yo tengo en ese ataque, un poco, pues Robert parece muy fijo, ¿no? Juanmi también, por supuesto, y la única duda ahí es el tema de Sobrino, que se puede arreglar. Por ejemplo, abriendo a Juanmi a la izquierda y metiendo de segunda punta a Guardiola, que igual te puede ofrecer un poco más de cosas, aunque también es cierto que Guardiola tampoco está. Muy evidente No, que tampoco está. Y no lo que sí, está al 100%. conservaba era Masi arriba. Porque, Juanma, ¿cómo ves tú que vuelva Cris Ramos a ser el delantero titular del Cádiz? Algo así está proponiendo Alex. Está proponiendo un 5-3-1-1, pero no, es que no lo sé. Es que yo ya os digo que me ha demostrado este señor varias cosas, aunque yo en ese vídeo famoso le decía los gritos de mueve el banquillo y tal tema, pero es que ya no le puedo, y las dos derrotas le lancé incluso alineaciones por redes sociales, que lo sabéis, ya yo veo es que no hace falta, es igual que cuando yo iba a los coros malísimos malos, que los que he tenido que salir por amistad y por no decir yo aquí te quedáis. Que no viene al caso, pero bueno, ya no hace falta. Pero en esos momentos tú escuchabas una segunda y decías, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que esto es una segunda que está hablando? No, no, la segunda es esto, piche, perdona. Por eso Juanma caía, vamos, caía y cae mal en Carnaval, esos dos o tres, que no viene al Bueno, caso. he dicho yo lo de Y Ramos esto es igual. he encendido un poquito al chat, que he dicho yo lo de Ramos y la gente no, Claro. Ramos nada, Cris Ramos no. Bueno, a ver, es verdad que ahora mismo ha bajado un Yo creo que poquito. la pareja es innegociable Lo que pasa es también. que aquí se sabía, ¿no? Que en el momento que un jugador como Masi estuviese bien y Juanmi Claro. estuviese bien, y bueno, era una cuestión Que de tiempo aporta de que. De, juego, era. abre Una cuestión espacios. de tiempo. Lo que pasa es que Cris Ramos nos puede aportar otras cosas que a lo mejor no te la aporta de un inicio de partido, pero sí te la puede aportar. O a lo mejor no te la aporta en otros partidos y en este sí te puede llegar a aportar esa serie de cosas. Por eso digo que siempre cabe la posibilidad de Sí. que, ¿por qué no sea la pareja Pues va de a Maxi? jugar, Chris va a jugar, yo creo que en eso no tengo dudas de que Chris va a jugar Bueno, está teniendo el minutos. partido. Claro, Y bueno, está siendo y que también importante en los minutos que finales. sigue siendo el El máximo máximo goleador, no hay que goleador del Cádiz, ¿no? olvidarlo. Que eso es evidente. Bueno, yo creo que hemos dibujado el 11, Juanma, que es el 11, De la jornada el pasada. mismo 11 de la jornada pasada. ¿Quién piensas tú que necesita más meter gol en el Cádiz? Juanmi para seguir con la confianza. Robert Navarro, que va a ser un partido muy especial para él, por supuesto. No, yo, mira, yo te voy a ser sincero. Yo, si hay un penalti, pediría que lo lanzara Maxi, aunque vaya a las nubes. Eso va a empezar por ahí, punto uno. Luego, si hay que marcar un solo gol, ya he dicho que confío en que Juanmi va a llegar a los 8 chicharitos. Sigo confiando, aunque Maxi no moje, aunque, perdón, Juanmi no moje mañana. Pero si hay un penalti, que lo tire Maxi. ¿Vale? Ya lo tiró muy bien el día del partido, no sé, la primera primer partido que jugamos de Copa, porque hemos jugado dos y el segundo lo perdimos. Yo quiero que marque Maxi. Está haciendo bien el juego, ese de espaldas que no se ve, que no, pero que los entrenadores lo valoran porque yo no soy entrenador, coño, pero en serio, yo muchas veces pienso en los partidos y digo. Es que este tío está haciendo un trabajo que no se ve cara al espectador, que no luce, como pasa con Robert Navarro, que no suma estadísticas la criatura, pero hace un juego porque si no le hace esa virguería los otros días al De Paul y se lo deja ahí cascado para cuatro partidos, pues la jugada no continúa, es que fue todo fluido.
Y los Fue demás un sí cúmulo de también. aciertos y Masí abriendo el espacio, yéndose a otro Pero sitio. Masí en los primeros partidos que se vio aquí, bueno, y durante esta liga, la mayoría de los encuentros, hubo un jugador muy apático, que no participaba Sí, prácticamente no en quería, nada, es que no quería. que cuando había que ir a la presión no iba, que No quería. recuerdo, por ejemplo, en el partido del Girona, que estuvimos prácticamente todo el partido con uno menos, ¿no? Nos expulsaron a Masí en los primeros minutos, donde le estaba, es decir, el primer tiempo que Estábamos estuvimos con ca dos estuvimos, menos. claro, que no estaba, es que no Fue corrió a por un balón. tremendo. No corrió por un balón. Entonces Claro. eso está claro que. Y ahora sí se le ve. El otro día ante el Atlético de Madrid se le vio varios Claro. sprints, luchando al balón, Sí, sí. intentando recuperarla. Y bueno, y se nota que también ¿Ha él ha ganado tenido algún físicamente. remate con parada del portero o se le ha ido fuera por poco? Recuerdo uno el día del Celta, por ejemplo, en la primera parte. Creo que tuvo otro en Vallecas. Parecido. Sí. Yo los veo que le falta Yo creo eso. que va. Tirar la muralla. Yo creo que va. El gol de Masí va a acabar cayendo. Porque tiene que caer. Pues yo creo que también. Porque tiene que caer. Y ojalá que sea mañana. Y yo creo que el gol Y si es de para dar Maxi. puntos, Vamos aquí a poner ya la. la Vamos a bocina poner no aquí vea. la bola de cristal. El gol de Maxi está al caer, señores. El gol de Maxi. Tengo ahí la bola de cristal. Graba esto. Grabarlo. El gol de Maxi está al A caer. ¿Eh? Está al caer. Queda muy ver. poquito para el gol de Masi. Lo intuimos Está. aquí, Le mandamos en el canal de Diego nuestras Gadista. buenas vibraciones. Le Sí. mandamos. Ahí está. Y si no, pues efectivamente el Viernes Santo, si no cae en este partido, pues el Viernes Santo, que cuando se juegue Contra el partido Granada. van a estar todos los Cristos y todas las vírgenes en la calle, seguro que le dan a Maxi Ese puede todo eso ser. que necesitan para meter el gol. ¿Cómo se ha quedado? Se ha quedado. Yo me quedo con ¿Eh? cuando escucho palabras así emotivas, me quedo pilladísimo, en serio. Bueno, Porque eso es que el a mí horario me te pone, el horario mira que tengo la tenate. camisa hoy. Pero es que a mí, en serio, eso me llega por el cuerpo, en serio. Esas cosas a mí me transmiten. Pero vamos, lo mismo que de cadismo, que de carnaval, que de si habla de un hijo, que si habla de lo bien que ha cantado este hombre, ese fandango, esa mujer cómo ha bailado. Es que yo. Oh, mira qué bonita es esta maceta. A mí esas cosas, que las cosas bien dichas y bonitas, a Preguntan por mí ahí me si tú ponen eres muy feliz. cofrade, Juanma. La verdad es que no. No, No pues he salido Juanma no es nunca. cofrade. No, ¿Pero te gusta yo la creo Semana mucho. Santa? ¿Pero te gusta la Semana Santa? Sí, Eso, ¿no? yo No tiene cada por qué haber procesión que salido. pasa por uno o por otro balcón, yo le rezo a su paso, como Dios manda, en silencio. Y a mi milagrosa que tengo yo ahí. Que esa tengo una anécdota bonita, os va a gustar, es cortita. Esa me la encontré yo haciendo la mudanza en el piso de al lado de mi otra casa, que estaba todo lleno de escombros y eso, y entré con gente de la limpieza para quitar nidos de rata y eso, y estaba la milagrosa esa en un montón de basura y eso, de esa fluorescente antigua, estaba medio rota, tenía la túnica esa que le cuelga rota, yo se las restauré y además la coroné. Yo tenía hoy como un dorado que era una greca, pero se lo recorté con la ceguetita esa de pelillo y le hice una corona, la coroné, y desde aquel día que la limpié y la coroné, os puedo garantizar que me voy a emocionar y todo, ¿eh? Usted le tengo una fe tremenda, en serio. O En sea, serio. Juanma, te ven como capataz. Yo te veo más como contra capataz. Yo no sé, yo es que no Yo entiendo mucho de eso. te veo más de contra capataz. Pero yo sí transmitiría sentimiento a las cuadrillas, eso sí. Yo Claro, creo que por eso. soy capaz de transmitir sentimiento a la gente porque creo que, ya os lo he dicho, no me importa mostrarme sentimental ni nada, tío. Si hay que mostrarse como un cabrón, aquí estoy yo el primero, cuidado, ¿eh? Pero que prefiero llevar las cosas por la tangente dulce, bonita. En serio. Yo creo que a la gente, hablándole socialmente bien y educadamente y eso, yo creo que es mucho mejor, se consigue más, creo yo, en serio. Bueno, Juanma, entonces mañana vamos a Podemos volver. hablar de los cambios, ¿eh? Cuidado con los cambios si van a bailar mañana. Mira, pues es buen tema. Yo Vamos mañana sí a veo poner. oportunidades para Masis. Vamos a poner. Ojo, ¿eh? Vamos a poner
tres hipotéticos, ¿vale? En minuto 60-70 ¿vale? de partido. Tres hipótesis. ¿Vale? La primera. Vale, vale. La primera. ¿Una encuestita cortita? No, no, no. Encuestita minutos? No. Contigo. La primera. Así, así en modo rápido. El chat también, por supuesto, venga, puede colaborar como siempre. Por supuesto. Hipótesis, ¿vale? Vamos ganando. Okay. Minuto 70. 60-70 de partido. ¡Qué imagen más bonita, por Dios! ¿Qué cambios harías tú? Minuto 70. Depende de la impresión que me den los jugadores. Si veo que están como Robles, no toco nada. Aguanta todo lo posible. Cuando llegue hasta que yo ya vea ya el más mínimo atisbo de que intenta alargar la pierna y no llega una pelota o algo, digo, árbitro, cambio. O alguna amarilla por ahí que sea pueda ser peligrosa. Claro. O eso, ¿no? Sí, tenemos dos hombres apercibidos. Cuidado, para Granada, Es otro tema, no, que también... Por aquí los apercibidos. No quiero que se escape, ¿vale? Mira, los apercibidos... Que lo hice en el directo ayer, pero bueno. Sí, sí, creo que para sí. Para el que no estuvo, tenemos apercibido ahora mismo... Tenemos... No tenemos ninguno. Porque Javier Nambe, ¿no? ¿Javier Nambe? Creo que hay alguien. Hoy ha cumplido. Y Rubén Alcara creo que estaba cerca, ¿no? Otra vez del tercer ciclo, del segundo, qué sé yo. Pues... O tenía tres del segundo ciclo o algo así, ¿En serio? Hay que tener cuidado con eso para los partidos. No, yo tengo aquí Javier Hernández, como... Vale, bien. Creo que es Javier Hernández, pero... Y el otro era Luis Hernández, que tenía cuatro, que no cuenta porque ya no va a jugar más esta temporada. No va a jugar. Pero yo creo que solamente es Javier Hernández. Creo que solo Javier es el que estaría percibido. Vale, pues si hay que limpiar, que sea para... Para el partido. Alejo, no ve el partido. El Granada se limpie para que descanse ante el Barça. Sería lo suyo. Hay que estar atento a eso. Alejo lleva 15 y yo, montaría una campaña para intentar que Alejo, si quedan 10 partidos, él se va a perder este, tiene otros 9 por delante, que intente ver otras 5 amarillas, sería cumplir el segundo ciclo, se perdería otro partido y se puede llegar a 23 amarillas. Es decir, a mí me encantaría que Alejo acabase la liga con 23 amarillas. Por Dios. Es más, yo no soportaría... ¿Récord? ¿Por el récord? Yo no soportaría... Que nadie le quitase el récord. Que alguien le quitase este año el título de máximo tarjeteado de Primera División. Es decir, tenemos varios objetivos. La primera, la permanencia. La segunda, que Masi meta un gol con el Cádiz. Y la tercera, que Alejo... Vamos a darle un partido de margen. Morboso, que por lo menos consiga 22 amarillas, por favor. Sería una cosa extraordinaria. A partir de ahora, una de las cosas que vamos a disfrutar viendo al Cádiz es esperando la amarilla, Alejo. No, yo voy a esperar el fútbol, esperando los goles nuestros. También los goles de Masi, pero una de las cosas del fútbol. Nuestro, en general. Pero una de las cosas bonitas de fútbol es marcarse objetivo, ¿no? Y tú disfrutar con el fútbol, ¿no? Y tú puedes disfrutar también de que un jugador tuyo tenga su amarillita. Es decir, joder, creo que son cosas bonitas. Es que ahora mismo es el tío más tarjeteado de Europa. No concibo una liga que se acabe esta liga y que Alejo no tenga como mínimo 22 tarjetas amarillas. No la concibo. Es decir, acabaría yo muy triste. Sale la media a 0,80 y pico, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bien, sale una media de 0,80 y pico por partido, ¿no? Una burrada, ¿no? Pues no está mal. Y ya verá el año que viene cuando haya tarjeta azul. Que sabéis que... No, a ver, eso es una pollada. Pero con perdón de la palabra, va a salir la tarjeta azul. Pues eso es una porquería. Y además va a haber sus más y sus menos, porque cuando saque cuatro... Tú suponte... Es una imagen de 5 tíos con tarjeta azul y sin cumplir los minutos. ¿No puedes jugar partido por normativa? Es que me estoy imaginando a la gente esperando el partido, nada más que va a ver a Areos que le saque una tarjeta amarilla. Alguien comentó, creo que fue Ale los otros días, que dijo, se baja del autobús y le sacan la tarjeta amarilla. Qué cosa más grande. Le sacan la tarjeta, yo qué sé, algo pero... así. Yo creo que son cosas que nos tienen que motivar, ¿no? Caditana, de Cádiz. Sí, son cosas de Cádiz.
tú que vas a ser Viernes Santo y a ver la aspiración, hoy a ver si a Leo le sacan amarilla. Es que no hay color. Es Ahí que a no hay ver si le color. sacan la amarilla, claro. Vamos a ver si a Leo le sacan la amarilla. Y la gente, Claro. tú imaginas, yo qué sé, la gente con pancarta. Vamos a Leo por el récord, cosas así, cojones. Es decir, es una manera de. Claro, pues, me veo al Carranza gritando, saca Leo, saca Leo, claro, para que le echen la amarilla. Cosa más Sácale. grande, ¿eh? Qué bueno, qué O que el grande. partido esté a punto de acabar y Alejo haga una cosa rara para que le echen la amarilla, sí porque sí, o algo de eso, estaría bien. Lo que Estaría. pasa es que buscar las tarjetas está penado con un partido directamente, creo que era, Sí, ¿no? O no, algo no, no así. sabe. Sí, Sí, creo que lo sí. pueden, pero bueno, eso es en caso de que tú provoques una tarjeta para cumplir ciclo y esas cosas. En este Sí, caso, a eso me diferente, refiero. ¿vale? En este Sí, caso. pero te quita la camiseta y ya tienes la Ojo, tarjeta. ojo al dato que dice Ale, que me parece muy interesante. Muy Es que Ale interesante. siempre aporta Porque y yo no dice, sé dónde va a estar Pierre dentro. creo que el récord está en 18 o 19 tarjetas. Es decir, tenemos que buscar, hemos dicho 22, pero tenemos que buscar las 20 tarjetas. Es decir, Mínimo, mínimo. El 20 hay que buscarlo. tendríamos en nuestro equipo un futbolista que No. sería el futbolista Laureado. con Sería más tarjetas laureado. en la historia de El Primera División. laureado con más tarjeta. Sería Dios. un pepino. Es Es como decir. decir, se ha llevado el premio Loturia. ¡Oh, qué grande! Bueno. Bueno, ya broma aparte con el bueno de Alejo, hombre, que es buen Que lo chaval. queremos, ¿eh? Quedaba Es buen siempre chaval. todo siempre por los colores. Es un poquito Cuidado. de. Esto es Alejo, que Vaya tú lo por sepas. delante. Alejo, que tú lo sepas. Que esto es un poquito de carga de Cádiz, ¿vale? Porque no, Sí, no es nada normal, más. Churri, que lleves 15 amarillas, un tío que es extremo. Es Eso normal sí. que un defensa lleve a esta altura 10 o 9, pero un Claro. extremo no puede llevar 15 amarillas. Has pasado, No piche. puede llevar. Has Y esto pasado. es tu carga Poquito correspondiente. carga Y gaditana. además, y lo que he dicho después, en serio, ya me decepcionaría que no fuera el futbolista con más amarilla de primera división en la historia. Es decir, ya que Hombre, está, ya que te ya ha que te ha puesto, puesto, te piche. pone. Ya que te ha puesto, te pone. Porque muchas amarillas son Claro. tontas de cojones. Es decir, que te la han sacado Buah. por tontería. Así que ya que te ha Sí. puesto, te pones de verdad y que te saquen las 20. A Roma, ya, a Roma. Ale Espinosa, 19, Paquito del Hércules. Es decir, da hasta el futbolista, ¿eh? 19, Paquito. Paquito del Hércules es el que tiene el récord en una temporada de cartulina amarilla. 19. Hay 3 con 18. Es decir, estamos a 3 de celebrar cosas. A Dios. 4 de igualar el récord, que creo que es perfectamente factible, y a Pues 5 bueno. de hacer de ser el futbolista con más tarjetas en la historia de una temporada en primera división. El crack total. Yo, sinceramente, soy Alejo y yo me liaba pata. Yo me liaba pata. Es decir, yo entro en la historia. Yo entro en la historia. Por mis cojones que entro en la Que historia. te van a sacar roja, no te van a sacar Por mis amarilla. Ay, cojones que entro vamos. en la historia. Bueno, ahí Está bueno, pero. tenéis un motivación, una motivación más para ver al Cádiz, ¿eh? Una Vamos, motivación más un extra, como para no ver al tenemos Cádiz ninguna y motivación. una motivación más para cada vez que ve a Alejo que sale al campo, aplaudir con fuerza Sí, y sí. en los que estéis en preferencia, por ejemplo, si estamos atacando en fondo Alejo, a por norte, esa amarilla. decirle, Alejo, te ha dicho tonto ese, ¿quién? ¡El 2, el 2! A ver si se va a poner doble endiña, ¿no? Y lo levanta del suelo. Como hacíamos con Raúl López, que Raúl López era mucho, le decía a la gente, Oh. ¡ah, sí, el 8, el 8! Y se va por el 8 y le endiñamos unas patas que eran espectaculares. Bueno. El bueno de Raúl. Bueno, Juanma, estábamos haciendo aquí muy rápido, porque ya vamos a Sí, cerrar ya, que es muy decíamos lo de tarde. los cambios. Lo de los Lo cambios. hemos dejado lo de los posibles cambios. Posible, en caso de empate, igual sería un poco cambia, un poco parecido a la victoria, si fuésemos ganando, ¿no? Un poco Para. quitar a los que estén más cansados, alguna posible Claro, tarjeta, algún jugador que a lo mejor sí. no esté teniendo su día, ¿no? Y si vamos No, perdiendo, que ahí es creo que no. donde. ¿Qué manera hay de mover el partido con el banquillo que tenemos ahora mismo? Adelantando Kwame, dejando a Kwame un poco más de libertad incluso. Ya lo demostró el día del Celta, que Kwame con libertad absoluta es capaz de comerse a sus propios compañeros, de crear fútbol. Yo no lo voy a descubrir ahora otra vez. Mucho que hemos peleado para que jugara tanto Pero mi cambios, querido cambios. ¿A amigo quién Cambio. cambiaríamos? ¿A quién quitaríamos? Yo ¿Quién a meteríamos? Machís, Machís, A Machís. Darwin. Este es buen partido para Machís. A Lo Darwin. digo ya.
Claro, sí, este es buen partido Ale, para él. Ale Porque, incluye a Machi y a Guardiola. perdón, a Machís y a Guardiola, yo veo a Samase, Chris. Yo veo a Samasecou. Chris, a Machís, día 10, sí, lo veo factible. En el momento ¿Y de quién más? que. ¿Y quién Y. más? Ocampo. Quiero que papi, si va convocado, quiero que juegue ¿Y los quién más, minutos que juegue. Juanma? No Me me falta alguien. decepciones, hombre. Me A falta ver, a alguien. ver, a ver, a ver. Vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos, Es Juanma. que te he dicho que tengo el día maluquillo y me lo Si estáis alegrando estamos vosotros un aquí poco. abogando. Alejo tiene que jugar, Alejo, Cojones, tiene claro. que jugar Leo Picha. Si no juega Leo, Claro, ¿cómo vamos claro. a conseguir Claro. aquí los retos, ¿no? Menos mal que tengo ahí al maestro, que si no. Por favor, tiene que jugar Claro, Leo. claro. ¿Eh? Es que tú lo Por sabes, cierto, discúlpame, Paco. está ya el grito, ¿eh? El grito de ánimo que sería Alejo, métele, Alejo, métele, Alejo, métele. Es decir, que ya está incluso su cántico ahí para pa buscar su pisotoncito, su Para calentarlo un repujón. poquito. Ahí está el tema, ahí está el tema, sí señor. Bueno, señores, vamos a ir cerrando, ¿vale? Que ya es súper tarde, llevamos ya 1 hora y 10 minutos, Juanma. Cuando me pongo contigo, no veas. ¿Ya? Ya. Es que Llevamos se mucho me hace tiempo. muy corto, tío. Bueno, hoy te voy a dejar a ti cerrar directo. Le doy a cerrar contigo. ¿No? No, no le gusta a Juanma, no le Yo gusta a Juanma cierro cerrar. contigo, pero aquí manda el capitán y el Ay, capitán eres tú y ese honor es tuyo. capitán. Bueno. Hasta ahí llego. Bueno, Juanma, Y punto. Yo cuando por. algo está bien dirigido, Ahí yo no está. digo ni pío. Bueno, Juanma, pues. Bueno, que nos vemos estos días. Esperemos Es que que. quería pedirte algo, pero no Dime, sé qué venga. era. Oye, se me ha ido del coco. Complaciendo peticiones. No, era más que nada propuesta. Tengo por ahí alguna cosita Muy simpática, bien, oye. pues tú cualquier Pero te cosa. las voy a cascar a ti para que no se mosquee, porque en estas propuestas interviene el chat. Ah, vale, pues bueno, no te Pero preocupes. primero te la tengo que Vale, proponer pues a ti. tú me la propones por privado y ya vamos haciendo cositas, Claro, ¿vale? claro, claro, Cu claro. cualquier propuesta es Y si buena. alguna llega a buen término, porque varias, no es una sola propuesta sobre el chat, tengo más cositas, pero yo creo que alguna te puede gustar, oye. Muy bien, Y pues. si ya en esa alguna entra el chat, yo creo que van a fliparlo. Bueno, sí, ¿Vale? Juanma, que muchas gracias, ¿eh? Que ha sido un placer. Hemos hecho un ratito A muy ti, bueno. amigo, y a Venga. vosotros, cadistas. Buenas Y noches. vamos, se puede. Se Buenas puede, noches, claro que sí. gracias. Quiero. Bueno, muchas gracias ya, Juanma. Hemos hecho un ratito la mar de agradable con él. A su pedazo de charla, que ha dicho, ¿eh? Vamos a dar aquí un repasito. A ver si algo de última hora. Elegimos creer. Fotito de Juanmi acaba de subir, bueno, hace 40 minutos el club. Y ¿qué pasa? ¿Y por qué no me actualiza esto? No me actualiza esto. Bueno, si no me actualiza, no puedo verlo. Estaba mirando un poco a ver si decía algo de la Real Sociedad, por si había alguna novedad, pero bueno. Señores, pedazo de ratazo que hemos echado todo el mundo juntos, creo, ¿eh? Que ha sido un pedazo de rato. Y pues nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Y mañana, si puede ser, pues echamos directito todos juntos, ¿vale? Para celebrar ese empate o esa victoria que vamos a conseguir. Y si no, pues nada, pues ya nos vemos sábado o domingo o el lunes. Si nos vemos directo, que el lunes, como sabéis, está instaurada ya la tertulia, ¿vale? Haremos tertulia de que sabéis que después hay parón, ¿eh? Que después de este partido hay parón. Bueno, señores, muchas gracias a todos. Que nos vemos en nada, en una horita, en un vídeo, en un nuevo directo. Se cae de hoy. Buenas noches.